Diseño de sombra para ojos. Ya tengo preparado mi contorno de ojos con base y con corrector, así que voy a poner debajo del ojo polvo translúcido. Voy a utilizar esta paleta de Revlon que es el negro y el verde y esta sombra más clarita. Aplico sombra clara en el párpado fijo. Voy a aplicar sombra verde en el párpado móvil y la aplico con esta brocha de cerdas cortas para saturar de producto el ojo. Lo traté de hacer de frente para que vayan viendo cómo voy aplicando la sombra. Tienen que saturar lo que más se pueda y al final aplico con el dedo para mayor saturación. Después voy a utilizar mi sombra negra. Aquí tomo una brocha difuminadora y vamos a empezar a dar entre vueltas y vueltas y vueltas para que se difumine muy bien el negro. Voy a tomar sombra café con el mismo pincel difuminador y voy a aplicar arriba de lo negro y dar difuminación vueltas y vueltas. Continúo con una sombra clarita y la brocha difuminadora y voy a dar tanto en el café y el negro para que se difuminen bien el color y no se vean dónde empieza y en dónde termina. Aquí tomo un poco de brillos, puede ser... Plateado, en esta ocasión yo agarré dorado y puse en mi lagrimal para separar mis ojos. Voy a tomar un color ladrillo y lo voy a poner en la parte inferior de mis ojos. Le dará más luz al color de los ojos que traigo, o sea, pupilentes. Y aquí va lo más difícil el delineado. Casi no practico, pero bueno, ahí quedó como lo ven. Tengo que practicar mucho mi delineado. Aplico un poco de rímel y bueno, eso es todo. Así quedaron los puros ojos. Y aquí te muestro el final de mi maquillaje, bases, contorno, brush, labial, cejas, etc. Espero y te haya agradado este pequeño tutorial de cómo maquillé mis ojos.